Acompañado por el señor rector general de la universidad, doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, e invitados especiales a esta ceremonia.
Buena tarde. La Universidad de Guanajuato agradece su presencia en la ceremonia del Informe Anual de Actividades 2015-2016 y bienvenida de cursos. Como corresponde a la solemnidad de esta ceremonia, les invito a ponerse de pie para rendir honores al estandarte universitario. El himno universitario será interpretado por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, bajo la dirección del maestro Roberto Beltrán Zavala y con la participación de la soprano Liliana Medrano. Gloria y honor al viejo relicario que prende en argentífero solar. De sus aulas el nido legendario, mientras brilla con luz de centenario de los genios y mártires en decoro triunfal. El albergue piadoso de una noble matrona fue la sólida base del futuro plantel, y la pródiga mano de un minero corona las fecundas labores del preludio del bien. Gloria y honor al viejo relicario que prende en argentífero solar. De sus aulas el nido legendario, mientras brilla con luz de centenario de los genios y mártires en decoro triunfal. Gracias. Pueden ustedes tomar asiento. El doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la universidad, por este conducto da la bienvenida a todas y todos ustedes. Presiden este acto el licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador constitucional del estado de Guanajuato. El doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato. Asimismo, se encuentra presente el maestro Miguel Valadez Reyes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado. Diputada Arcelia González González, representante del Honorable Congreso del Estado de Guanajuato. El maestro Juan Carlos Romero Hicks, senador de la República, presidente de la Comisión de Educación del Senado, ex rector de la universidad y ex gobernador del estado. Licenciado Ángel Trujillo Negrete, director de órganos colegiados en representación del maestro Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES. El maestro Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de la Universidad de Guadalajara y presidente de la región centro-occidente de la ANUYES. Licenciado Edgar Castro Cerrillo, presidente municipal de Guanajuato.
Ingeniero Eusebio Vega Pérez, Secretario de Educación de Guanajuato. Doctor Arturo Lara López, Secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior del Estado y Exrector General de la Universidad. El Contador Público Héctor Eduardo Webb Cruces, Presidente de la Junta Directiva de la Universidad. El ingeniero Salvador Arturo Salazar Mendoza, presidente del Honorable Patronato de la Universidad. Asimismo, agradecemos la presencia de los integrantes de los distintos órganos de gobierno de la Universidad: Consejo General Universitario, Junta Directiva, Honorable Patronato. Agradecemos la presencia de legisladoras y legisladores federales y de legisladoras y legisladores locales. También se encuentra con nosotros exgobernadores de Guanajuato, la señora y los señores exrectores de la universidad, el señor Procurador General de Justicia del Estado, los señores secretarios de Seguridad Pública y de Desarrollo Agroalimentario y Rural, la señora rectora del campus de Celaya Salvatierra, los señores rectores de los campus de Guanajuato, Irapuato, Salamanca y León, la señora directora del Colegio del Nivel Medio Superior, directoras y directores de división, de departamento y de escuelas de nivel medio superior, el señor Procurador Universitario de los Derechos Académicos, el señor Secretario General de la Universidad y los señores Secretarios Académico y de Gestión y Desarrollo, la señora Secretaria General de la Asociación Sindical del Personal Académico y Administrativo de la Universidad, el señor Secretario General de la Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos de la Universidad. Agradecemos la presencia del maestro Miguel Montes García, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del doctor Octavio José Obregón Díaz, profesor del Departamento de Física e investigador nacional emérito, del doctor Everardo López Rodríguez, profesor del Departamento de Biología y doctor honoris causa por esta casa de estudios. Agradecemos la presencia de la señora cónsul del gobierno alemán y del señor cónsul del gobierno japonés en León, de delegados federales en Guanajuato, magistrados, consejeros, jueces y funcionarios del Poder Judicial de la Federación y del Poder Judicial del Estado, alcaldes y miembros de los ayuntamientos del Estado de Guanajuato y de sus administraciones públicas, titulares de organismos autónomos y desconcentrados, el consejero presidente y consejeros del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el magistrado presidente y magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Agradecemos la presencia del arquitecto Manuel Fermín Villar Rubio, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, del doctor Medardo Serna González, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, del maestro Andrés Govela Gutiérrez, rector de la Universidad de La Salle Bajío y presidente de la COEPES, de representantes de las universidades Autónoma de Sinaloa, Autónoma de Nayarit, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional, Universidad Tecnológica de León, Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato, del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, del Instituto Tecnológico de La Piedad, del Instituto Tecnológico de Roque y representantes de las instituciones incorporadas a la universidad, de la exalcaldesa y exalcaldes de Guanajuato, representantes de los partidos políticos, de la presidenta de la Asociación de Jubilados de la Universidad, funcionarios federales, estatales, municipales y de la universidad, personal jubilado, profesores de tiempo completo y profesores de tiempo parcial, coordinadores de cuerpos académicos y de programas educativos, presidentes de mesas directivas de alumnos, representantes y miembros de organizaciones estudiantiles, egresados universitarios, directora y directores de medios de comunicación, empresarios y representantes de organizaciones civiles y de los medios de comunicación. Es de destacar especialmente la presencia de quienes representan la razón de ser de este evento y de la universidad: las y los alumnos,
Bienvenidos a esta ceremonia. La comunidad estudiantil de esta casa de estudios es representada en esta ceremonia por la alumna Karen Gisela Ramírez Jasso. Karen Ramírez es una alumna destacada del programa de maestría en Ciencias Jurídico-Penales de la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato, entidad académica por la cual obtuvo el título de licenciada en Derecho. Además, es egresada de la Escuela de Nivel Medio Superior de León. Cuenta con una especialidad en Procuración de Justicia Penal con enfoque al nuevo sistema acusatorio y oral impartido por la Procuraduría General de Justicia del Estado. Durante sus estudios de licenciatura obtuvo en varias ocasiones el reconocimiento Maestro Antonio Torres Gómez, que se entrega semestralmente a las y los alumnos más destacados académicamente de su programa. También obtuvo el Premio Ceneval 2014, otorgado a alumnos con el más alto desempeño en el examen general de egreso y el reconocimiento a la mejor alumna de la especialidad que cursó. Dentro de sus actividades profesionales destacan el haber fungido como colaboradora de la Presidencia Municipal de León, oficial ministerial adscrita al despacho del Ciudadano Procurador de Justicia del Estado y actualmente se desempeña como agente del Ministerio Público adscrita a la Región A. Escuchemos sus palabras. Muy buena tarde, señor gobernador, señor rector general, señoras y señores representantes y funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Federación y del Estado, autoridades municipales, comunidad universitaria, señoras y señores. Es para mí un honor dirigirme a ustedes en representación de los más de 36 mil alumnos que integramos la comunidad estudiantil de esta casa de estudios. Mi historia no es ajena a la de muchos presentes. Nací en el municipio de León. Cuando terminé mis estudios elementales, tuve la oportunidad de ingresar a la Escuela de Nivel Medio Superior de León. Y puedo afirmar, sin lugar a dudas, que ese hecho cambió mi vida. Desde entonces, tengo la dicha de formar parte de la Universidad de Guanajuato. Posteriormente, cursé la licenciatura en Derecho y actualmente la maestría en Ciencias Jurídico-Penales de la División de Derecho, Política y Gobierno. Antes que nada, debo decir que estoy impresionada por estar en esta grandiosa ceremonia y por tratarse de una fecha tan importante. Su solemnidad deriva del hecho de que en este acto damos la bienvenida a nuevas generaciones de universitarios, a la vez que su realización significa un ejercicio de rendición de cuentas a la sociedad. Sin embargo, su trascendencia va más allá de esto. Aprovecho esta gran oportunidad que se me brinda para agradecer a todas las personas que integran la comunidad universitaria, a nuestras profesoras y profesores, por su entrega y por su vocación, para compartir no solo sus conocimientos, sino también su experiencia vital. Asimismo, es momento para agradecer al personal administrativo, porque su función es indispensable para materializar día con día los fines de la universidad. Gracias a las autoridades universitarias y de gobierno, particularmente al doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, quien encabeza los esfuerzos de esta gran institución. Al gobernador del estado, licenciado Miguel Márquez Márquez, por su respaldo a la universidad, por el respeto a su autonomía y por su buena voluntad para sumarse con optimismo a sus esfuerzos e iniciativas. A las autoridades federales, por su apoyo para fortalecer el quehacer universitario y permitirnos a muchas y muchos jóvenes acceder a estudios gratuitos y de calidad que de otra forma no habríamos podido realizar. Nuestro reconocimiento, pues, para todas y todos ustedes.
Me permito resaltar que esta ceremonia es el marco adecuado para dar a cada una y cada uno de mis compañeros la bienvenida a esta gran universidad que es la casa de todos. Para quienes hoy se integran a ella, deben saber que forman parte de una gran comunidad. Deben saber que los altos valores que nos identifican como miembros de esta colmena legendaria son la verdad, la libertad, el respeto, la responsabilidad y la justicia. Somos herederos de una institución dedicada por casi 284 años a formar profesionistas que han demostrado una alta habilitación profesional y un fuerte compromiso social. Nuestra venerable tradición no solo nos enorgullece, sino que nos motiva a consolidar su prestigio día con día. Durante los últimos años, la humanidad ha experimentado procesos de cambio irreversibles que demandan que todas sus instituciones se adecúen para satisfacer las legítimas aspiraciones sociales. Por supuesto, nuestra universidad no es ajena a todos esos procesos. También vive grandes transformaciones que buscan responder a las necesidades sociales. Hoy tenemos una institución que busca modernizarse, que evoluciona en sus modelos, que tiene una información integral de sus alumnos, que reconoce sus desafíos y los afronta con toda su capacidad. Como alumna de esta casa de estudios, así lo percibo y estoy segura de que mediante el trabajo de todas y todos lograremos cumplir con la noble misión encomendada y superar exitosamente los retos que se presenten. El trabajo en equipo y nuestro sentido de pertenencia son los mejores aliados en esta tarea. Los pasos firmes que ya se están dando y de los que se rendirá cuenta en este acto son la mejor prueba de que con la suma de esfuerzos seguiremos avanzando. Es también la ocasión propicia para hacer una pausa en el camino, a fin de plantearnos nuevos retos y replantearnos aquellos que tenemos pendientes. Así pues, me permitiré proponer a ustedes que con toda modestia, pero con la determinación del espíritu, aquí y ahora, hagamos un compromiso de hacer cada quien aquello que nos corresponde, con entrega, pasión y calidad, y de sumarnos como comunidad en un gran esfuerzo para fortalecer a nuestra institución y hacer que el destino de esta gran colmena no sea otro que el de la gloria y el honor para nuestra noble casa de estudios. Finalmente, no me queda sino agradecer el inmerecido privilegio de dirigirme a ustedes en esta fecha tan significativa. Al señor gobernador, decirle que su dedicación por hacer de Guanajuato el orgullo y compromiso de todos, nos inspira. Y, si me lo permiten, quiero externar un reconocimiento especial por su gestión al doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, nuestro rector general. Estoy segura de que con su capacidad y liderazgo, la universidad seguirá ocupando el lugar que le corresponde como una institución de educación superior a la vanguardia en México. Hace 10 años que formo parte de esta gran comunidad. Desde entonces no tengo sino palabras de agradecimiento y reconocimiento a mi universidad por brindarme educación de calidad, por haberme dado una profesión, por haber ampliado mi universo y mis conocimientos, por darme herramientas para la vida, por haberme permitido disfrutar de días muy felices con mis compañeros y amigos. Por eso y muchas cosas más, no me queda más que decir que soy y siempre seré orgullosamente UG. Gracias por su atención. Enseguida, en representación del claustro de profesores de la universidad, hará uso de la voz el doctor José Merced Rizo Carmona. El profesor Rizo Carmona es profesor de tiempo completo en la Escuela de Nivel Medio Superior de Silao.
y representa a la comunidad académica del Colegio del Nivel Medio Superior en el Consejo General Universitario, en donde funge como secretario de la Comisión de Normatividad. Es doctor en filosofía por la Universidad de Guanajuato. En esta institución, desde hace más de 25 años, desarrolla actividad docente tanto en el nivel superior como en el nivel medio superior, al cual tiene su principal dedicación y lo cual le ha sido ampliamente reconocido por alumnos de ese nivel. Le han publicado libros de literatura infantil y juvenil, como autor, coautor o compilador, además de artículos en revistas especializadas de filosofía y educación. Por sus méritos académicos, la Asociación Filosófica de México, a través de su jurado del Premio Nacional a la Mejor Tesis de Filosofía 2014, le otorgó una mención especial en su trabajo de tesis de doctorado. Escuchemos sus palabras. Señor gobernador, licenciado Miguel Márquez Márquez, señor rector general, doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, señor secretario general, doctor Héctor Efraín Rodríguez de la Rosa, señores rectores de campus y señora rectora del Colegio del Nivel Medio Superior, autoridades federales, estatales y municipales, todos muy reconocidos en su labor, honorables integrantes de la Junta Directiva, compañeros consejeros del Consejo General Universitario, estimados profesores, administrativos y alumnos, respetados líderes sindicales, alumna Karen Ramírez Jasso, representante de los alumnos, a todos los invitados distinguidos que nos acompañan el día de hoy, con su permiso. Me dirijo a ustedes con respeto y con la responsabilidad que implica la distinción de representar a la comunidad de profesores de nuestra Casa de Estudios. Muchas gracias por esta oportunidad. La Universidad de Guanajuato, a lo largo de su historia centenaria, se ha constituido como una institución educativa con un alto prestigio y un reconocimiento nacional incuestionables. Estos méritos se deben principalmente a los beneficios que ha reportado a la sociedad guanajuatense, específicamente ha sido el motor de movilidad social más sólido de nuestros profesores y alumnos, quienes siempre han estado dispuestos a poner su dedicación y su esfuerzo al servicio de la comunidad. En esta historia, la Universidad de Guanajuato ha transitado por diversas nominaciones y por distintas etapas organizativas. La época trascendental que nos toca vivir como universitarios tiene su origen en el mes de mayo de 2007, cuando la 60ª Legislatura Constitucional del Estado aprobó por unanimidad la nueva Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato. Esta normatividad dio origen en 2008 a la actual organización institucional de forma desconcentrada, departamental y matricial. Este reciente modo de funcionamiento de nuestra Casa de Estudios, que trata de responder a las exigencias sociales y educativas para llegar a ser una universidad pública de vanguardia, ha requerido de manera ineludible y rápida iniciar transformaciones de fondo a los principales pilares de la estructura organizativa y funcional en distintos ámbitos: lo académico, lo normativo, los derechos humanos, los principios y los valores, la salud y el arte, entre otros aspectos. En este contexto, como profesor, reconozco el liderazgo del rector general y su equipo de trabajo para decidir, generar o modificar distintos programas institucionales que ayudarán a que nuestra universidad opere eficientemente y tenga un alto impacto social. También celebro que en este proceso de renovación se fortalezca la vida democrática de nuestro organismo, pues cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria hemos tenido igualdad de oportunidades para participar activamente con la manifestación y la consideración de nuestras propuestas, ideas o intereses. De los programas institucionales implementados en los últimos meses, menciono algunos ejemplos que incidirán
directamente en la vida académica de los profesores. El de Actuar UG, que pretende una reforma normativa para propiciar modificaciones o nuevas maneras de interpretación de normas que tienen que ver con gobernabilidad, derechos académicos, funciones sustantivas, entre otros temas. Con el Programa Institucional de Igualdad de Género y el Protocolo de Atención Inicial a Casos de Violencia de Género, se busca el desarrollo de la vida de la comunidad universitaria en un espacio que garantice la democracia, la justicia y la equidad. La revisión y actualización del Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 ayudará a clarificar los objetivos y las metas que la institución se replanteará a corto plazo, para que más allá del cumplimiento de indicadores, la universidad logre satisfacer las demandas de la sociedad a la cual se debe. Es de subrayar el enfoque conciliador que se dará a la Procuraduría Universitaria de los Derechos Académicos para hacer posible la mediación en asuntos como la solución de conflictos, la prevención y la defensa de los derechos académicos y, fundamentalmente, garantizar el respeto a los derechos humanos universitarios. Otro aspecto importante es la orientación que se está dando a la Contraloría General, ya que se pretende que en su actuación se privilegie el acompañamiento efectivo, además de prevenir en lugar de sancionar. Estoy seguro de que, de llevar a buen término estos programas institucionales unidos al desarrollo artístico, deportivo y con un clima laboral favorable, los profesores de la Universidad de Guanajuato podremos realizar la docencia, la investigación y la extensión de manera más satisfactoria y acorde con las exigencias de un mundo en constante transformación. En lo que refiere al ejercicio docente, particularmente no estoy muy de acuerdo con las tendencias pedagógicas modernas que ven al profesor meramente como un facilitador o mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje. En mi opinión, el docente es un actor de suma importancia, que influye de manera decisiva tanto en la formación como en la educación de los alumnos. El profesor, al pensar e investigar con toda libertad, al buscar la verdad en las distintas áreas del conocimiento humano, al enseñar a pensar o al transmitir conocimientos e información a sus alumnos, vivencia sus propios valores y los principios universitarios. De esta manera, inevitablemente, se vuelve un paradigma. Es decir, con nuestro actuar nos convertimos en ejemplos buenos o malos. Por las razones anteriores, es imposible deslindar la ética profesional del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, pienso que los profesores y en general la comunidad universitaria tenemos la oportunidad y la responsabilidad de contribuir al fortalecimiento y la consolidación de los servicios académicos de la universidad pública que queremos y la que necesita la sociedad guanajuatense. Por último, si se me permite, considero que es oportuna la ocasión para reconocer a todos aquellos docentes que con tanto esfuerzo han construido a nuestra querida Universidad de Guanajuato. Muchas gracias, la verdad os hará libres. Siguientes modalidades. Estará disponible para todas y todos ustedes en forma sintética de manera impresa y en extenso en medio magnético. Estará disponible para ustedes a las afueras de este recinto. Asimismo, se proyectará un video en el que se presentará una síntesis de los resultados del quehacer universitario durante el periodo 2015-2016. A continuación, se proyectará dicho video. Thank you.
Buenas tardes. Permítanme ser propicio este medio para presentarles una síntesis de casi un año de trabajo universitario y del inicio de profundas transformaciones para nuestra casa de estudios. Lo que ustedes presenciarán en este video es derivado del fruto del trabajo de una gran colectividad, de la suma de esfuerzos, de un talento compartido, de una gran sinergia que conforma la comunidad universitaria que me honro en representar, la comunidad universitaria de la Universidad de Guanajuato. La Universidad de Guanajuato es una institución de educación superior caracterizada por su visión humanista, científica y vanguardista, pero con una tradición de excelencia académica de más de 283 años. Es una universidad con proyección internacional y a la vez comprometida con su entorno inmediato. El sustento de la institución son las personas que integran la comunidad universitaria. Su esencia son sus estudiantes. Su mejor rostro son sus profesores. Su mejor apoyo es el personal administrativo. Su inagotable fuente de experiencia son sus jubilados. Y la mejor muestra del esfuerzo sintetizado del quehacer universitario se refleja en sus egresados. Como universidad pública estatal, la Universidad de Guanajuato tiene el propósito principal de lograr resultados óptimos en la docencia, la investigación y la extensión. Estas funciones sustantivas se desarrollan en sus cuatro campus universitarios y en las escuelas del colegio de nivel medio superior. En resumen, la Universidad de Guanajuato debe distinguirse como una universidad de vanguardia con pertinencia social. Es en este contexto que la Universidad de Guanajuato asume su responsabilidad y compromiso para informar con claridad y transparencia sobre los resultados obtenidos en todos los ámbitos del quehacer universitario durante los últimos 12 meses. Con un importante énfasis en el consenso y colaboración, la Universidad de Guanajuato ha fortalecido el trabajo en equipo entre los integrantes de su comunidad universitaria para buscar soluciones innovadoras a los grandes retos que enfrentamos. Este esfuerzo colectivo es la base de una institución que busca trascender. En esta búsqueda, sin embargo, debemos hacer un alto para recordar a los universitarios que ya no se encuentran con nosotros. En el periodo que comprende este informe, han fallecido estudiantes, profesores y personal administrativo de nuestra comunidad universitaria, a quienes recordamos en este espacio de manera especial. Orden institucional. Los recursos financieros gestionados con el valioso apoyo del Gobierno del Estado y de la Federación se ejercen con disciplina y transparencia, con una misión muy clara que el presupuesto ejercido esté al servicio de la Academia. A través del programa Actuar UG, se ha puesto en marcha un proceso fundamental de actualización y reforma para dar rumbo al quehacer institucional. Destaca la reforma de toda la normatividad interna de nuestra universidad, con el objetivo de ponerla al día frente a las leyes federales y estatales, así como lograr la mayor congruencia y armonización entre todos los instrumentos que rigen la vida institucional. Es por ello que el Consejo General Universitario aprobó la ruta crítica y metodológica que se sigue en materia de reforma normativa, así como la actualización del Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020, PLADI. En ese sentido, el PLADI ha fortalecido su coherencia con las nuevas condiciones de desarrollo del Estado, con la planeación nacional y con las tendencias educativas nacionales e internacionales. También se actualizó el modelo educativo de la Universidad de Guanajuato, que ahora incluye los modelos académicos y está pensado en función del robustecimiento de la pertinencia y la innovación educativa.
Desde el 28 de abril del 2016, la Universidad de Guanajuato cuenta con un programa institucional de igualdad de género, el cual constituye un primer paso para avanzar de manera transversal en la perspectiva de género. A partir del 13 de mayo de este año, ha entrado en vigencia el protocolo para la atención inicial a casos de violencia de género, y ese mismo día inició operaciones una ventanilla especializada de atención conforme al propio protocolo. Eje Académico. Los esfuerzos y recursos de la universidad se orientan de manera fehaciente a la realización de sus funciones esenciales, la docencia, la investigación y la extensión, en condiciones que materializan favorablemente el compromiso de otorgar la máxima prioridad a la formación integral de las personas, orientando a ese fin toda la actividad institucional. Estudiantes. La Universidad de Guanajuato ratifica de manera significativa el principio que establece a los estudiantes como la razón de ser de la institución, por medio del impulso a su trayectoria académica integral. La matrícula escolar de la universidad creció en un 8% con respecto al ciclo anterior, llegando a 36.569 estudiantes. De ellos, 23.155 están inscritos en el nivel superior y 13.414 en el nivel medio superior. Además, por primera ocasión, en este periodo se puso en marcha el programa de pase regulado, mediante el cual fueron admitidos en nuestras licenciaturas 118 estudiantes destacados de nuestras escuelas de nivel medio superior. Asimismo, destaca la creación y puesta en marcha del programa de equidad regional para estudiantes de los subsistemas de la Secretaría de Educación de Guanajuato, quienes por situaciones adversas no tenían posibilidades para continuar sus estudios de nivel superior. En una primera etapa, 26 estudiantes de 10 municipios se beneficiaron con apoyo económico para cubrir manutención, hospedaje, traslados, libros y material de trabajo, además de condonar las inscripciones semestrales. Se han propiciado condiciones más adecuadas para que los estudiantes adquieran una formación integral sólida, con el objetivo de lograr un perfil de egreso deseable. Muestra de ello serían los 48 proyectos de salud integral que beneficiaron a más de 26.000 estudiantes. También se ha promovido la práctica deportiva y la disciplina del ejercicio físico. Además, la universidad busca identificar talentos deportivos que formen parte de los equipos representativos Abejas UG. En febrero de 2016, la Universidad de Guanajuato realizó con éxito la Universiada Estatal del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, en el que nuestra institución obtuvo el primer lugar en el puntaje general y se logró la clasificación de 56 estudiantes en 10 disciplinas, sobresaliendo la obtención de la medalla de bronce en judo por parte de Natziel y Melissa Sánchez Cruz, alumna del campus Elaya Salvatierra. En abril, con el apoyo de instancias estatales y municipales, arrancó formalmente el programa Activando la Colmena para la activación física masiva en todos los campus universitarios y escuelas del nivel medio superior. Con un amplio alcance estatal y con participación creciente, el Foro Espiral, en su séptima edición, destacó nuevamente como una entre las principales iniciativas estudiantiles, con casi 3.000 participantes ante cerca de 30.000 espectadores. La Universidad de Guanajuato ha fortalecido su compromiso con la igualdad de oportunidades de sus estudiantes por medio de un fortalecido programa institucional de becas. Es por ello que para el año 2016 se incrementó en 40% el presupuesto destinado a becas, alcanzando un monto de más de 20 millones de pesos. Como parte de este enfoque presupuestal a favor del desarrollo académico, se creó un fondo de 3 millones de pesos para apoyar a estudiantes en situación de riesgo y vulnerabilidad. La excelencia académica de los estudiantes de la Universidad de Guanajuato también ha quedado demostrada en eventos externos de gran relevancia. Muestra de ello fue la destacada participación de estudiantes del Colegio de Nivel Medio Superior en la 25ª Olimpiada Nacional de Química, al obtener 3 medallas de plata y una de bronce. Otros 3 alumnos de escuelas de nivel medio superior de la universidad ganaron medallas de plata en la 24ª Olimpiada Nacional de Matemáticas.
estudiantes de la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato, fueron los ganadores del tercer concurso nacional de juicio oral 2016. Además, los estudiantes universitarios fueron ganadores por segundo año consecutivo de la Copa Champion of the Champions 2016, competencia llevada a cabo en la American University College of the Law, en Washington, Estados Unidos. Alumnos de la División de Ingenierías del Campus Irapuato Salamanca obtuvieron los primeros lugares en el 25º Certamen Nacional de Tesis organizado por el Instituto de Investigaciones Eléctricas, en cooperación con la Comisión Federal de Electricidad y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Para la Universidad de Guanajuato, la promoción del uso de tecnologías de información y comunicación para el aprendizaje entre la comunidad estudiantil es de suma importancia. Por ello, la universidad agradece el apoyo del Gobierno del Estado, que a través de Educafin entregó durante el segundo semestre de 2015 un total de 7.124 tabletas electrónicas a alumnos de la institución, como parte del programa de impulso a la inclusión digital. La Universidad de Guanajuato mantiene cientos de convenios de colaboración que propician que estudiantes de los diferentes programas académicos se beneficien con experiencias interculturales e internacionales. Durante el último ciclo escolar, se gestionaron apoyos de movilidad académica por un monto que es 40% superior al del periodo anterior. En este rubro, se apoyó a más de 1.200 alumnos. A partir del ciclo 2015-2016, la Universidad de Guanajuato ofreció el bachillerato tecnológico con perfil internacional en las escuelas de nivel medio superior de Salamanca y de Guanajuato, y a partir de este año en León. Este programa internacional facilita la movilidad académica con Japón. Se impulsa el espíritu innovador y emprendedor, obteniendo nuestros estudiantes varios premios en áreas como idea de negocio y moda. Durante el periodo que se informa, el índice de egreso de licenciatura de la universidad mejoró significativamente, al aumentar en un 17% con respecto al ciclo anterior. En la prueba del Plan Nacional para las Evaluaciones de los Aprendizajes, PLANEA, los estudiantes del Colegio de Nivel Medio Superior tuvieron un promedio de desempeño de 71.95%, mientras que la media nacional fue del 27.4%. Personal académico. El personal académico de la Universidad de Guanajuato destaca por su sólida preparación y su alta calidad académica. Sobresale también por su vocación científica en proyectos de investigación e innovación con responsabilidad social. Actualmente, la Universidad de Guanajuato cuenta con 990 profesores de tiempo completo, 726 de los cuales cuentan con un doctorado, lo que representa el 73%. Los profesores de la universidad se agrupan en 94 cuerpos académicos en todas las áreas del conocimiento. En este periodo, se tuvo un incremento de más del 50% en el rango de cuerpos académicos consolidados y un aumento del 100% en los cuerpos académicos en consolidación. A nivel institucional, 628 profesores de tiempo completo, adscritos a los diferentes campus universitarios, cuentan con el reconocimiento de perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEL. Esta cifra representa un incremento de 19% en relación al año 2015. Con corte al 5 de agosto de 2016, la Universidad de Guanajuato cuenta con 460 profesores reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores, representando un aumento del 16% en relación con el periodo anterior. El doctor Octavio Obregón Díaz, profesor de la Universidad de Guanajuato, recibió el doctorado honoris causa por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, distinción otorgada en reconocimiento a su labor académica, científica, humanista e intelectual, así como por la trascendencia social de sus aportaciones. A su vez, la Universidad de Guanajuato otorgó el reconocimiento de doctor honoris causa al científico y exrector de la Universidad Tecnológica de Nagaoka, doctor Koichi Nihara, quien además de sus aportaciones en el área de materiales cerámicos, es uno de los impulsores de la vinculación entre las instituciones de educación japonesas y mexicanas. Programas educativos. La oferta educativa de la Universidad de Guanajuato es constantemente evaluada por organismos externos,
y reconocida por su calidad con estándares nacionales e internacionales. Hoy en día, nuestra institución ofrece 166 programas educativos en los niveles de bachillerato, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Entre septiembre de 2015 y agosto de 2016, se adecuaron al modelo educativo un total de 48 programas. Durante el periodo que se informa, 13 programas de licenciatura obtuvieron reconocimiento nacional por su calidad. 6 programas de la universidad fueron incluidos en el padrón de programas de licenciatura de alto rendimiento académico EGEL. De esta forma, se cuenta con una matrícula reconocida por su calidad del 73.31%, de acuerdo a la matrícula auditada con corte en abril de 2016. Actualmente, la universidad cuenta con una oferta educativa de 101 programas de posgrado, de los cuales 55 están dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC del CONACYT. La tendencia de los indicadores de calidad del posgrado es muy favorable, incluyendo el reconocimiento de 6 posgrados de competencia internacional. 9 escuelas del colegio del nivel medio superior recibieron una evaluación favorable en la acreditación ante el Sistema Nacional de Bachillerato. La Universidad de Guanajuato estableció en este periodo 48 nuevos convenios y renovaciones de acuerdos con instituciones de educación superior nacionales e internacionales. Cabe destacar que 12 de ellos se celebraron con instituciones del continente europeo, 14 con instituciones latinoamericanas, 7 en la región de Norteamérica, 10 en el continente asiático y 5 con instituciones nacionales. Investigación. Durante este periodo, la Universidad de Guanajuato destinó o gestionó para investigación casi 100 millones de pesos, lo cual permitió apoyar 670 proyectos. En este rubro, destaca el incremento de los montos asignados a la Convocatoria Institucional de Apoyo a la Investigación 2016, que es superior al 110% en comparación con el año 2015. La Universidad de Guanajuato fue distinguida por el prestigioso QS, University Rankings de América Latina, como la tercera mejor universidad mexicana y la vigésima en América Latina, por el promedio de citas en artículos indexados, utilizadas como referencia por pares académicos de los investigadores de nuestra institución. Vinculación y extensión. La función de vinculación que se lleva a cabo en nuestra institución aumenta su potencial académico y científico y multiplica el número y el rango de los beneficiarios. Durante este periodo se registraron 8 patentes y 2 modelos de utilidad ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Asimismo, fueron otorgados a nuestra institución 25 registros de propiedad industrial. En el periodo comprendido por el presente informe, se contó con 40 proyectos de alto impacto social. Extensión del arte y la cultura. Destaca la participación de la Orquesta Sinfónica Infantil de la Universidad de Guanajuato del Departamento de Música. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato refuerza su compromiso con la difusión de la música al ofrecer conciertos especiales, entre los que destaca los ofrecidos en Doctor Mora. Además, bajo la batuta de su director, Roberto Beltrán Zavala, la OSUB ofreció un concierto con el fin de reconocer el trabajo de quienes integran las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado. La Universidad de Guanajuato reafirma su aspiración de ser el proyecto cultural más vigoroso y relevante del Estado y la región, actuando con un criterio de equidad. La política cultural de la universidad propone 3 ejes de trabajo, que son 1. La vinculación interinstitucional y con organismos externos como el Festival Internacional Cervantino, el Instituto Estatal de la Cultura, los ayuntamientos del Estado, así como con foros y teatros y con otras universidades. 2. Promoción del consumo de la cultura en conjunto con los campus universitarios y el colegio de nivel medio superior. 3. Desarrollo de cursos de capacitación o actualización, los que se efectúan en coordinación con las diferentes entidades académicas, en las cuales ha aumentado la oferta de extensión, así como su ampliación a la sociedad en general, mediante más de 1000 actividades artísticas y culturales, realizadas dentro de los programas fijos o los especiales que impulsa nuestra universidad, tales como talleres artísticos, la editorial universitaria,
el Cineclub y otros. Divulgación de la ciencia. Como parte del compromiso de la Universidad de Guanajuato, se puso en marcha Eureka, Programa de Comunicación de la Ciencia, con el fin de dar a conocer el trabajo científico generado en la universidad y contribuir en la apropiación social del conocimiento. Especial énfasis se ha puesto en la participación científica de nuestros estudiantes, que han dado a conocer su trabajo en foros como el Tercer Encuentro de Jóvenes Investigadores, la Expociencia Nacional 2015, máximo evento de divulgación de la ciencia en México, entre otros. El proyecto titulado Agua Infinita, que representó a la Universidad de Guanajuato, fue evaluado como de los mejores en la categoría de Ciencias Naturales y Exactas, por lo que obtuvo una certificación para participar en la Feria Científica Norte-Noreste a celebrarse en Brasil a finales de agosto de 2016. Soporte administrativo. Conforme a la nueva visión de la Universidad de Guanajuato, todo el soporte administrativo está al servicio de la actividad académica, para facilitar sus procesos, proveer información y apoyar la toma de decisiones. Se culminó el proceso de la convocatoria del Sistema de Evaluación y Reconocimiento para Personal Administrativo y de Confianza, en el que fueron recategorizados 200 trabajadores. Del 27 de septiembre de 2015 al 1 de julio de 2016, se ejercieron recursos superiores a los 150 millones de pesos en equipamiento para laboratorios y espacios académicos, de extensión cultural, espacios deportivos y servicios diversos. La universidad cuenta con un plan maestro de infraestructura que es resultado de un proceso convocante e incluyente de las necesidades académicas de la comunidad universitaria. En este periodo, además del aseguramiento de la continuidad en la culminación de las obras en construcción, se han realizado mejoras en la infraestructura para la investigación y para el acceso a las sedes para personas con discapacidad. La inversión en nueva infraestructura superó los 264 millones de pesos en este periodo. La Universidad de Guanajuato realizó trabajo de vinculación y coordinación con el área de seguridad de los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de establecer convenios de colaboración en materia de prevención, seguridad y participación de la comunidad para los entornos universitarios. Asimismo, se invirtieron más de 5 millones de pesos en equipos de seguridad para los cuatro campus universitarios y el colegio del nivel medio superior. Las acciones de mejora continua en el área de redes y conectividad son fundamentales. Por ello, en el primer semestre de 2016, se reemplazó la totalidad de infraestructura de conectividad en varias sedes. Para garantizar que toda la comunidad universitaria se integre al universo digital, se destinaron cerca de 50 millones para la infraestructura de conectividad, con impacto en gran parte del estado. Se incrementó el acervo bibliográfico en más de 2.000 títulos y se aumentó el acceso en línea a más de 50 repositorios. Se cuenta con nuevos espacios para la formación integral. Ejemplo de ello es el recién inaugurado Forum UG, que permitirá la práctica de los deportes, las actividades culturales y labores académicas. Los edificios emblemáticos se han renovado para mejorar su dignidad, como el vestíbulo del edificio central, o reintegrarse a su uso de recintos académicos, como es el caso del ex hospicio jesuita. La Universidad de Guanajuato avanza en un proceso integral de actualización y reforma, con una comunidad universitaria participativa, comprometida con la calidad y con incidencia en el entorno social. Estamos listos para alcanzar cimas más altas, porque con base en la diversidad trabajamos unidos, porque sabemos que la fortaleza de la universidad son sus personas.
A continuación escucharemos el mensaje que dirigirá el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Con su permiso, me voy a permitir hacer propias todas y cada una de las menciones que hizo nuestro maestro de ceremonias al iniciar este evento. Muchas gracias a todas y todos ustedes por estar aquí. Comunidad universitaria. Distinguido auditorio. Desde antes de que nuestra casa de estudios fuera universidad, lo que hoy estamos vivenciando ya representaba una gran tradición desde el antiguo Colegio del Estado. Y así, en el devenir de nuestra casa de estudios, lo que hoy está sucediendo aquí ha sido símbolo de identidad y de integración universitaria. Ahora nos corresponde asumir esta continuidad con la misma simbología, con la misma tradición, pero en nuestro contexto, en nuestras vidas, en nuestro tiempo. A casi 11 meses de asumir la Rectoría General de la Universidad de Guanajuato, tengo el privilegio de representar a toda la comunidad universitaria de esta institución para comparecer ante ustedes en este binomio tradicional. El informe de labores de un año de trabajo universitario y la bienvenida a un nuevo ciclo escolar. Significa entonces evocar al pasado, a un periodo de esfuerzo compartido, pero también implica visualizar hacia el futuro, para construirnos nuevos retos, nuevos desafíos. Es un cierre y una apertura de círculos. Como bien nos dijo nuestro maestro de ceremonias, la presentación del informe incluye diversas modalidades. Estará a su disposición en la línea del portal institucional y al final se entregará una síntesis del mismo. Asimismo, pudimos visualizar algunos aspectos relevantes en el video que acabamos de presenciar. Por lo cual, no quiero dejar pasar esta gran oportunidad que solo se da una vez al año, no para repetir cifras, datos o números, sino más bien para hacer algunas énfasis de lo que aquí se ha presentado y expresar mis consideraciones en torno al impacto que tienen esos números, esos indicadores. De esta manera, inicio con el informe. Nuestro informe tiene tres grandes componentes: el orden institucional, un eje académico y el soporte administrativo. Comencemos por el orden institucional. Entendemos por orden institucional todos aquellos instrumentos, políticas, prácticas que le ayudan a la universidad para que haga posible su proyecto académico. En este sentido, nos dimos a la tarea de iniciar un programa que integra tres grandes componentes de la vida universitaria. Por un lado, concluimos la actualización del Plan de Desarrollo Institucional, que nos permite focalizar nuestros esfuerzos para llegar al año 2020, no con 93 metas que teníamos, sino focalizando todo nuestro quehacer institucional con 30 metas muy específicas. Asimismo, nos dimos a la tarea de actualizar el modelo educativo y sus modelos académicos, lo cual ya fue aprobado también por el Consejo General Universitario.
¿Y a qué me refiero con esto? Cuando hablamos del modelo educativo y de los modelos académicos, nos estamos refiriendo a una ruta de navegación, no una camisa de fuerza, que orienta todos los esfuerzos institucionales y los que podemos innovar, visualizando siempre el aprendizaje de los estudiantes y focalizando los recursos pedagógicos para que el estudiante aprenda a aprender durante toda su vida. Y que en efecto visualicemos la máxima capacitación en la disciplina correspondiente, pero que también el estudiante tenga apertura a otras áreas disciplinares para tener una visión más integral del mundo. Y asimismo, que desde el soporte del conocimiento que adquiere, el conocimiento tenga una construcción sistémica a base de valores, actitudes, capacidades, destrezas, competencias, que le permitan por sí mismo abrirse camino en un mundo cada vez más complejo, que le permita abrirse camino ante situaciones cambiantes de la realidad. Cuando hablamos de la reforma a la normatividad, nos estamos refiriendo a la imperiosa necesidad de actualizar nuestro marco normativo a la ley orgánica que inició su vigencia desde 2008. Actualmente, nuestra normatividad sustancialmente está estructurada con la ley de 1994. Y de 1994 a la fecha han pasado muchas cosas. Es urgente que actualicemos toda la normatividad universitaria. Hemos iniciado ese proceso que deberá concluir en el año 2017. Y el primer ordenamiento que hemos sometido a la consulta de la comunidad universitaria es pasar de lo que actualmente conocemos como la Procuraduría Universitaria de los Derechos Académicos a la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios. Es ampliar la perspectiva, es ampliar también el ámbito de actuación de este organismo autónomo, que pueda intervenir no solo a petición de parte, sino cuando tenga conocimiento de una afectación actual o inminente a los derechos humanos de cualquier universitario, y que no requiera que se agoten todas las instancias universitarias como actualmente sucede. Y en efecto, como lo dijo el profesor Rizzo, acordes a la promoción de una cultura para la paz, que este organismo se decante fundamentalmente en torno a la prevención y a la generación de soluciones alternas a los entornos universitarios tendientes a propiciar algún conflicto para no llegar hasta la aplicación del régimen sancionador. Esto lo hemos iniciado y el camino hasta donde hemos llegado ha sido posible gracias al gran trabajo de los órganos colegiados, del Consejo General Universitario y de todos los órganos colegiados y de la gran participación de la comunidad universitaria. Por lo que concierne al eje académico, quiero destacar en primer término los estudiantes, las y los estudiantes, la razón de ser y fuente de inspiración de todo el trabajo universitario. En el video, ustedes pudieron apreciar que tuvimos un incremento a la matrícula del 8%. Debemos reconocer que nos falta mucho, mucho camino por recorrer. Logramos ese incremento con la misma base presupuestal que 2015, sin el incremento inflacionario. Para lograr esto, se tuvo que hacer un gran esfuerzo de la planta académica, del personal administrativo, de las autoridades universitarias. Así, pudimos, por ejemplo, duplicar el ingreso en la licenciatura de Derecho y de Medicina, atendiendo un gran reclamo de la sociedad. Lo que pudimos apreciar en el video, como este programa de equidad regional, significa que para nosotros en la Universidad de Guanajuato, desde luego que tiene un alto significado y compromiso ampliar la cobertura, pero también con calidad y también con equidad. Hay regiones del Estado prácticamente de nula presencia en nuestros programas educativos. En eso consiste este programa. Hicimos un esfuerzo financiero para atraer
estudiantes de esas regiones de Guanajuato que merecen a su universidad en todas y cada una de sus comunidades. Cuando hablamos de calidad, nos estamos refiriendo fundamentalmente, entre otros elementos, a la calidad de los programas educativos. Y cuando hablamos de la calidad de los programas educativos, entre otros elementos, hay que tener en consideración la trayectoria escolar de las y los estudiantes. Dicha trayectoria escolar a partir de la siguiente premisa: cada estudiante de la Universidad de Guanajuato es diferente, es una persona con un contexto particular, con entornos diversos, cada estudiante. Por ello, las políticas que hemos instrumentado tienen que ver con el acompañamiento de la trayectoria escolar. Por eso incrementamos en un 40% el monto de becas. Por eso destinamos un monto para estudiantes en situaciones de riesgo o vulnerabilidad. Por eso instrumentamos la figura del pase regulado, para rescatar los talentos que tenemos en el nivel superior para nuestros programas de nivel superior. Por eso suscribimos 48 convenios con instituciones, sobre todo internacionales, para que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de formarse en el extranjero desde su propia instancia en la Universidad de Guanajuato. Por eso incrementamos en un 40% el monto en movilidad. Por eso diversificamos la cartera para la prestación de servicio social, que atiende fundamentalmente, entre otros aspectos, por ejemplo, programas de atención de alfabetización, medio ambiente y proyectos de desarrollo a regiones vulnerables. La juventud del siglo XXI requiere de paradigmas del siglo XXI. Y en este sentido, debemos involucrar al estudiante desde el nivel medio superior en experiencias que tengan que ver con la investigación, con la cultura, con la innovación. En virtud de ello, ustedes podrán apreciar que nuestras convocatorias para los veranos de investigación incluimos estudiantes del nivel medio superior, incluimos modalidades de estudiantes con estancias en empresas y en el sector gubernamental, incluimos la movilidad, la modalidad de fomentar las ideas ingeniosas de nuestros estudiantes, y actualmente nos encontramos con la convocatoria de emprendedurismo. Es la visión que debemos propiciar para el estudiante de la hora, para nuestros estudiantes, para que se enfrenten al mundo de ahora y del que después conocerán. Me refiero ahora a la planta académica. Cuando pudimos apreciar en el video que el 73% de nuestros profesores tiene el grado de doctor y que pudimos incrementar en este año que se informa un 16% de profesores en el Sistema Nacional de Investigadores, es un indicador que nos sirve para evidenciar la gran capacidad y la producción científica de nuestra planta académica y su capacidad también para formar nuevas generaciones de científicos y de científicas. Asimismo, cuando nos referimos al incremento del 19% de profesores con perfil PRODEP, nos estamos refiriendo a que pares externos evalúan a nuestros profesores y estiman que tienen una gran capacidad docente. Cuando hablamos de que incrementamos el 100% en cuerpos académicos en consolidación y el 50% de cuerpos académicos consolidados, nos estamos refiriendo a que además de la producción individual del profesor, hay la capacidad para trabajar en equipo bajo una línea de generación y aplicación del conocimiento para atender objetos de estudios específicos desde diferentes perspectivas disciplinares en la mayoría de los casos. Esos datos son de nuestra planta académica de tiempo completo. Pero también debemos reconocer públicamente el trabajo del personal técnico académico. Y también debemos reconocer públicamente a nuestra planta académica de tiempo parcial.
Si a mí me preguntaran que si existe correspondencia entre el nombramiento que tienen nuestros profesores de tiempo parcial en relación con lo que en verdad hacen, no tengo la menor duda, no hay correspondencia. Nuestros profesores de tiempo parcial hacen más, mucho más que su adscripción a la universidad. A ellos les debemos que sean un gran puente entre lo que se aprende en el aula con el ejercicio profesional. Mi reconocimiento entonces a toda la planta académica de nuestra Universidad de Guanajuato. Como universidad, jamás renunciaremos a la generación del nuevo conocimiento. Jamás renunciaremos a la obligación que tenemos de generar marcos teóricos de frontera en la investigación. Pero también como universidad debemos estar atentos a los problemas de la sociedad. Como universidad debemos hacer lo posible para que nuestro conocimiento trascienda los muros universitarios, que los claustros académicos se abran para atender los problemas, las demandas que la sociedad explícita o implícitamente nos demanda. Es por ello que, por ejemplo, hemos incorporado en nuestras convocatorias institucionales de investigación también la modalidad de proyectos de vinculación. Es por ello que en el Plan de Desarrollo Institucional actualizado existe una política, que nuestros profesores tengan un proyecto y actividades que atiendan a los sectores y que involucren estudiantes. Es por ello que nosotros, por ejemplo, tenemos el cuarto lugar de las universidades públicas estatales en registro de patentes. Otro ejemplo, el Consejo General Universitario aprobó, con la misma capacidad instalada del actual Departamento de Estudios de Cultura y Sociedad, la creación del Centro de Estudios y de Acciones para el Desarrollo Social y Humano, donde congregaremos los esfuerzos de los cuatro campus y de las escuelas del nivel medio superior, con el enfoque emanado desde su propio nombre. La cultura es el dominio creado por encima de la propia naturaleza para apropiarse en torno a las necesidades del ser humano. Por ello, en nuestra casa de estudios no concebimos a la cultura como un lujo ni como una situación aleatoria de otras prioridades. La concebimos como la necesidad para la consecución espiritual de la persona. Por ello, ustedes pudieron apreciar en el video el énfasis que le damos al arte y a la cultura en nuestra casa de estudios. Y quiero resaltar lo siguiente. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato ha sido invitada para que ofrezca conciertos en España, Italia, Francia, Malta. En esa proyección internacional subyace un compromiso social y universitario de nuestra orquesta sinfónica. Ese compromiso de democratizar la cultura, ese compromiso de diversificar y atraer más públicos, ese compromiso de que se vea en la cultura un factor de inclusión social. Por ello hay que destacar, aunque se dijo ya en el video, el concierto de la orquesta sinfónica en Doctor Mora. El concierto de nuestra orquesta sinfónica, nuestros elementos de seguridad pública y agentes ministeriales. La semana pasada, esta orquesta sinfónica ofreció un concierto a las y los internos del Centro de Reinserción Social de Valle de Santiago. Esta orquesta sinfónica próximamente hará el estreno de una creación de un estudiante de música de nuestra Universidad de Guanajuato. Esa es una situación inédita. Las prácticas culturales nos dicen que siempre hay que aplaudir una orquesta cuando termina una pieza o un concierto. Amable auditorio,
hoy quiero pedirles un favor, que por su compromiso social y universitario le brindemos un aplauso a nuestra Orquesta Sinfónica y a su director. Cuando referimos que la administración debe estar supeditada a la academia, no lo decimos en sentido peyorativo para descalificar o disminuir la trascendencia de nuestro personal administrativo y de servicios de todas las y los compañeros que se desempeñan en esta área. Por el contrario, nos estamos refiriendo a la gran necesidad de que la administración sirva bien para que suceda la academia. En el periodo que se informa, hemos duplicado los apoyos institucionales a las rectorías de los campus y al colegio de nivel medio superior, para que ese recurso incida específicamente en apoyos para los estudiantes y para los profesores. En unos 2 meses, a más tardar, emitiremos una convocatoria con previo acuerdo de las asociaciones sindicales para un programa de estímulos a los profesores de tiempo parcial. Asimismo, hemos atendido situaciones que nos dolían como institución. Por ejemplo, existía la práctica o la tendencia de que cuando moría una compañera o un compañero universitario, se le otorgaba el beneficio a los beneficiarios, valga la expresión, hasta que fuese demandada la universidad. Y como casi siempre perdíamos, esto tardaba hasta años y todos salíamos perjudicados. Actualmente, la política es que nos acogemos, por supuesto, a la postura del ISEC e inmediatamente se otorga el beneficio. Hay muchos pendientes de fondo en el ámbito administrativo. Hemos hecho un gran esfuerzo. Entiendo que en 11 meses todavía no hay los resultados que quisiéramos ver. Soy el primero que quisiera ya ver resultados concretos. Pero también tengo la certidumbre de que si hacemos las cosas de manera precipitada, tarde o temprano nos vamos a arrepentir. Porque nos estamos refiriendo a procesos que por muchos años los tenemos arraigados y que comprenden diferentes aristas. Pero lo vamos a tener que hacer y ya estamos trabajando en ello. Por ejemplo, esta universidad merece tener un servicio administrativo universitario que permita certidumbre a los compañeros del personal administrativo en torno a su superación y compromiso con la institución. Necesitamos transitar a procesos de ventanilla única, independientemente de las instancias que existan. El estudiante y el profesor merece atención rápida y expedita y transitar más a sistemas digitales y menos papeleo. Estos son cambios de mucho fondo y lo vamos a tener que hacer con el trabajo y el esfuerzo de toda la comunidad universitaria. No obstante, hay otros detalles, o aparentemente detalles, que no son tan complicados y que los hemos tenido a la vista por años y que ya los estamos atendiendo. Ejemplo. Por años, los estudiantes del nivel medio superior, cuando concluyen esos estudios, tienen que hacer un pago para sacar su documentación y luego hacer otro pago cuando ingresan al nivel superior. Por años, cuando nos titulamos, hay que hacer una serie de pagos, como por ejemplo, carta de servicio social, no adeudo tesorería, no adeudo bibliotecas, es decir, vamos con la universidad y pagamos para que luego nosotros vayamos a la misma universidad y le digamos que en efecto eso así sucede. He emitido un acuerdo el día de ayer, mediante el cual estos no son servicios que ofrece la universidad, sino procesos de verificación interna que no deben afectar a los estudiantes. Estos pagos se han suprimido.
Me queda muy claro que seré rector por un tiempo y que por muchos años orgullosamente he sido profesor y que por muchos más seré profesor porque no tengo planes de morirme pronto. Y me queda claro que he vivido en carne propia la frustración que sentimos los profesores cuando para hacer un trámite nos piden información ya existente en la universidad. Y entonces vamos a la universidad, a una oficina, para que nos diga que en efecto trabajamos aquí, para que luego con ese papel vayamos a otra oficina para decirles que sí trabajamos aquí. O bien, cuando ya tenemos documentación en la oficina, tenemos que ir a otra oficina para decirles que necesitamos, luego nos digan que requerimos una información que ya existe en aquella, para luego llegar a la otra oficina y decir que ya hemos cumplido. Es decir, trámites de diferentes oficinas en una misma universidad. He emitido un acuerdo el día de ayer donde toda información existente, salvo que el profesor quiera pedir una constancia, toda información existente en nuestra casa de estudios, basta que el profesor declare dicha información y pasen a ser procesos de verificación internas. Respetuosamente emito un exhorto a todas las dependencias administrativas, empezando por las de la Rectoría General, para que prescindan de esas solicitudes y verifiquemos internamente la información. Pido, por favor, un seguimiento solidario a los campus, escuelas de nivel medio superior y a los propios profesores para que nos denuncien cuando eso no suceda. Es el mínimo criterio de racionalidad administrativa. Hemos compartido con ustedes algunos logros de la comunidad universitaria de esta Casa de Estudios. Pero también, hay que decirlo, tenemos grandes, muy grandes retos. Y tenemos que verlos de frente y no darles la vuelta. Cito dos, uno en el ámbito académico y uno en el ámbito estructural. En el ámbito académico, cuando referimos las cifras y los datos que tenemos de nuestra planta académica, esa es una gran fortaleza de nuestra casa de estudios. Pero, derivado de evaluaciones que nos hacen organismos externos, nos han evidenciado que esa gran capacidad académica que tenemos no corresponde con la competitividad que debemos tener como institución, por lo cual debemos pasar de ese 73% de matrícula en programas de calidad hasta que lleguemos al 100%, para que cada estudiante de la universidad diga: vengo de una gran universidad y de un programa educativo que ha sido acreditado por su calidad, no por nosotros, sino por externos. Y hay, dentro de muchos pendientes, uno que es indispensable para llegar a ello. Me refiero a la eficiencia terminal y al índice de titulación, que se traduce en lo siguiente. Debemos hacer un gran esfuerzo institucional para reducir los niveles de deserción de nuestros estudiantes o de rezago, y que se titulen y se titulen a tiempo. Cada estudiante que no culmina su programa o sus estudios y sale de esta universidad es una mala noticia para la institución y para la sociedad. Y así tenemos que verlo. Cada estudiante que no se titula a tiempo o que no se titula, está perdiendo oportunidades allá afuera. Y no debe ser solo problema de él, es un problema de toda la institución. Hago un llamado respetuoso a toda la comunidad universitaria para no seguir con ese hueco, sino para cerrar filas con la principal fila institucional, que es la realización de nuestros estudiantes, verlos terminar a tiempo y que se titulen, debe ser una inspiración y una exigencia de altísima prioridad para nuestra casa de estudios. El otro gran reto es de índole estructural, y me refiero a la sostenibilidad
del régimen de jubilaciones y pensiones. No podemos darle la vuelta a la realidad. Si ahora no tomamos medidas, las próximas generaciones o nosotros mismos nos reprocharemos tal omisión. Entiendo que políticamente puede ser más conveniente para un rector ni siquiera tocar el tema y rezagarlo más, pero no estoy dispuesto a hacerlo, porque nuestro compromiso va más allá de una situación política de un rector. Esto es de altísima prioridad para nuestros profesores, para nuestro personal administrativo. He iniciado diálogos de manera informal con nuestras asociaciones sindicales y con el titular del ISEC, y he encontrado una excelente disposición. Tenemos que trabajar en comunidad universitaria para establecer medidas a corto, mediano y largo plazo. Lo que aquí se ha informado es producto de un trabajo en equipo. Es por ello que expreso mi reconocimiento y mi agradecimiento a todo el equipo, el de trabajo en la Rectoría General, a las rectoras y rectores de los campus, directora, directores, directora del colegio en el medio superior, a los directores de escuela del nivel medio superior, directoras y directores de departamento, a las secretarias y secretarios académicos, coordinadores de programa, de cuerpo académico, a las asociaciones sindicales, a las y los profesores, a esta gran comunidad estudiantil, por todo su apoyo, por todo su respaldo, para orientar nuestros esfuerzos, siempre viendo hacia la superación de nuestra maravillosa casa de estudios. Pero así como las personas difícilmente podemos transitar en la vida valiéndonos por sí mismas, también las instituciones necesitamos de la vinculación y de la cooperación. Por eso expreso mi agradecimiento a todas las instancias del gobierno, municipales, federales, estatales. Por eso mi reconocimiento a las y los legisladores federales y estatales. Por eso mi reconocimiento a quienes desde la sociedad civil nos han apoyado, nos han ayudado. Lo que vimos, como por ejemplo el programa Eugénero, no hubiera sido posible sin ese trabajo conjunto de las instancias públicas y de las organizaciones civiles. Mi reconocimiento a todas y a todos ellos. Lo debo decir sin cortapisas. Soy un rector general privilegiado porque he tenido la afortunada coincidencia de ser rector siendo gobernador Miguel Márquez Márquez. Señor gobernador, lo digo públicamente, mi reconocimiento a usted por su compromiso con la Universidad de Guanajuato, por su enorme respeto a su autonomía, por ser un gran aliado de esta casa de estudios. Institucionalmente le expreso mi gratitud y lo hago también a título personal por todas las deferencias que ha tenido conmigo, muestra elocuente de su gran calidad humana. Muchas gracias, señor gobernador. Hoy damos la bienvenida a un nuevo ciclo escolar y lo hacemos con toda nuestra fortaleza histórica que tiene esta gran casa de estudios. Y lo hacemos desde nuestra gran capacidad que tiene esta gran institución. Estimadas y estimados profesores, somos quienes tenemos esta maravillosa oportunidad de servir desde la docencia, quienes tenemos que poner el primer paradigma de la educación, educar con el ejemplo. Decía José Vasconcelos, quien ejerza la docencia debe estar dispuesto a soñar y hacer cumplir los sueños. Estimadas y estimados estudiantes, este evento es un homenaje para ustedes. Ustedes son lo que decía el primer rector de esta casa de estudios, el poder magnífico de transformar la vida. Amable auditorio,
reitero lo que dije al inicio. El día de hoy estamos vivenciando un evento de gran tradición universitaria. Pero esta gran tradición la ubicamos en el aquí y en el ahora. Lo que es hoy la Universidad de Guanajuato no es producto del esfuerzo de un solo día, sino del paso constante. Y a nosotros nos corresponde estar a la altura de las exigencias de nuestro tiempo, con el arraigo de nuestros ancestros y bajo el escrutinio de las generaciones presentes y futuras. Si la benevolencia de doña Josefa Teresa de Busto y Moya, nuestra primer benefactora, propició la leyenda de la colmena legendaria, a nosotros nos corresponde hacerlo trabajando en equipo, haciendo una labor acuciosa, siempre cuidada y siempre cuidando a nuestra gran casa de estudios. Doy cuenta de un año de trabajo universitario de toda la comunidad universitaria, toda la comunidad universitaria. Y a título propio lo hago consciente de mis limitaciones y de la proclividad, de mi proclividad humana a la equivocación. Lo hago consciente de que iniciar transformaciones es asumir riesgos, pero prefiero asumir riesgos a vivir en la zona de confort que más bien nos orilla a la paz perpetua. Prefiero el riesgo para sentirme vivo. Prefiero explorar caminos no conocidos que privarme del privilegio de hacer camino al andar y así ejercer legítimamente mi libertad. Comunidad universitaria, en su nombre doy la bienvenida. En su nombre y en el mío propio, le decimos a la sociedad de Guanajuato que en este nuevo ciclo escolar va la capacidad de esta casa de estudios, de sus escuelas de nivel medio superior, de sus 4 campus, de la fortaleza de que nos dan nuestros jubilados y de la proyección que tenemos con nuestros egresados. En este nuevo ciclo escolar va nuestra diversidad que nos une en aquello que no podemos decir con palabras, pero que sentimos y que se llama identidad universitaria, sentido de pertenencia a una casa de alma grande. Con nuestra capacidad, con nuestra diversidad, va entonces a la sociedad el profundo, profundo amor que le tenemos a la Universidad de Guanajuato. Gracias, universidad. Gracias a ustedes por escucharme. Para celebrar esta ocasión, intervendrá la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, bajo la dirección de su director titular, el maestro Roberto Beltrán Zavala, quienes interpretarán el cuarto movimiento de la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky.